El día de hoy en Ciudades Ciudades vamos a recorrer los panteones, algunos panteones de la Ciudad de México, y vamos a reflexionar sobre el sentido de los camposantos, de los campos floridos, de los cementerios en la presencia de las ciudades, lo que han sido, dónde estuvieron originalmente, en las partes centrales, al lado de los templos, y cómo se fueron trasladando hacia las colinas y los extremos de las mismas, y sus referencias a nivel universal. Acompáñenos. Es obligado reflexionar sobre dónde han quedado tantos cuerpos de las personas que han pasado por esta tierra y que ya no lo están. Pues iban a dar, sobre todo a lo largo de la historia, a diferentes sepulcros y lugares. La historia de la humanidad tiene muchísimos ejemplos. Pero adentrémonos en México y sobre todo en México en lo que tenemos más referencias, en el México colonial, donde generalmente se enterraba a las personas en los templos, al interior de los templos, donde en ellos, en las partes bajas, en los sótanos o catacumbas, existían gavetas donde se depositaban los cuerpos. Principalmente eran ahí enterrados los sacerdotes, los obispos, los militares, los políticos, las personas acaudaladas. Y estaban, sobre todo, lo más cerca del altar. ¿Por qué? Con el objeto, y así se pensaba, de que mientras más cerca estuviesen del altar, había la posibilidad de resucitar después del juicio final. Y algunos otros que fueron llegando con el tiempo, se iban entrando en el templo a lugares más lejanos, hasta que, desbordando esta capacidad del interior, se fueron sobre los atrios y los campos exteriores. Esto dio origen a que con el tiempo se empezaran a realizar camposantos o cementerios de mayor dimensión en las ciudades. Pero sobre todo porque las epidemias, enfermedades y malos olores que se generaron al interior de los templos obligó a que se generaran políticas sanitarias, políticas de salud e higiene que obligaran a la autoridad a prohibir ya que se sepultara dentro de estos sitios y que se realizaran los cementerios de una forma ya más establecida de acuerdo a muchos cánones europeos. Y es así como surge, por ejemplo, uno de los más antiguos y principales panteones en México, que es el Panteón de San Fernando, que se encuentra a un costado del Templo de San Fernando, en el centro de la Ciudad de México, en la hoy Colonia Guerrero y muy cerca de San Cosme y del Templo de San Hipólito. Este panteón fue originalmente desde 1831 planeado al estilo europeo, con las condiciones que tenían sobre todo los panteones franceses e ingleses, donde había un porticado, una arcada, rejas y en el interior se realizaban ya obras de carácter funerario, arquitectura funeraria, templos, pequeñas capillas y mausoleos que permitían precisamente homenajear a la persona, la mayor parte de ellas ilustres que iban a ser sepultados ahí. Pero se mantenía una exclusividad, no era para todo público ni mucho menos. Los plebeyos estaban exentos de ser enterrados ahí. Fundamentalmente fueron para nobles y personas de cierto abolengo y presencia en la sociedad. Más adelante se prohíbe ya precisamente que estos panteones, debido a epidemias y otro tipo de problemas, fueran exclusivos y que se abrieran los panteones de toda la ciudad para la mayor parte de los ciudadanos. Y es por ello que se saturan con cierta facilidad. Y al saturarse los panteones es cuando surge en la ciudad durante el siglo XIX el desarrollo de otros panteones como si fueran fraccionamientos, como los fraccionamientos que a finales del siglo XIX también se hacen para los vivos, como extensión de la ciudad, se empieza a pensar en los panteones. Uno de ellos, desde luego, el Panteón Francés de la Piedad, junto a lo que hoy conocemos como viaducto, al Río de la Piedad.
que era curiosamente una extensión de la hacienda de la Condesa. Imagínense, donde hoy está la embajada rusa, en Tacubaya, estaba el casco de esa hacienda y hasta ese lugar llegaban los terrenos. Pues en un segmento de esos territorios de la hacienda de la Condesa se desarrolla después el Panteón Francés, originalmente diseñado y creado por los fraccionadores Escandón, quienes hicieron varias intervenciones de esta naturaleza y que después fue adoptado precisamente por la colonia belga y francesa en México, quienes ya había toda una serie de sociedades mutualistas para defender a algunos extranjeros que durante ese siglo habían venido a México. ¿Para qué? Para apoyarlos en cuestiones de salud, en cuestiones de protección, proveerles empleo y también, quienes aquí fallecieran, darles una cristiana sepultura. Y es por eso que después se lo queda esta asociación y se le da el nombre de Panteón Francés. De ahí se derivaron con el tiempo la generación de panteones para las ciertas colonias en México, para la colonia española, para la colonia alemana, la colonia inglesa, qué decir del panteón inglés y el panteón americano, posteriormente, muy cerca de aquí, del panteón de San Fernando, justo en lo que hoy es el circuito interior con la calzada de Tacuba. En ese lugar, ahí están enterrados cerca de 750 combatientes de la intervención norteamericana. Se hizo una tumba como si fuese una fosa común, donde ahí permanecen. Historias que van siempre ligadas a la evolución de las ciudades. Pero los panteones continuaron bajo este tipo y hay los de carácter civil y los de carácter particular, como lo estamos viendo. Pero desarrollaron sobre todo el arte funerario, la idea de crear criptas en ellos donde los marmoleros, escultores, arquitectos se diesen rienda suelta para homenajear de acuerdo a los temas a muchos de los fallecidos. Es imposible no referirse a ciudades con patrimonio cultural, funerario y de panteones. París, imagínense París sin el famoso cementerio de Père Lachaise, que curiosamente se basó en los criterios del padre Lachaise, quien dio precisamente las normas y cánones para cómo deberían de ser los panteones. Es un panteón donde están enterradas las figuras más importantes de la cultura francesa e internacional, como Marcel Proust, Oscar Wilde, Jim Morrison, el rockero, y muchísimas tumbas y lugares que se van a visitar. Ahí es un peregrinar de los admiradores de esos personajes, pero también de quienes quieren degustar o gozar de un paisaje absolutamente particular. Las ciudades de los muertos en el interior de las ciudades de los vivos. ¿Qué decir del cementerio de Montparnasse, también en la emblemática Ciudad Luz, la ciudad de París? Este cementerio, a un costado de la estación ferroviaria de Montparnasse y en uno de los centros de comunicaciones y de interconexión parisina. Muy céntrico, un cementerio muy grande, pero de gran importancia y de relaciones, curiosamente, con la historia nacional, con nuestra historia. Ahí se encuentran los restos de Porfirio Díaz, una tumba que fue erigida muy a la usanza de lo que él hubiera deseado, quizá más modesta por razones históricas, pero es una pequeña cripta donde reposan sus restos. Pero qué decir, también están y estarán los de Carlos Fuentes, están los de sus hijos y otros personajes de la historia de la literatura, Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir, Julio Cortázar, el famoso escritor latinoamericano, como también el creador de la enciclopedia Larousse o el señor Renault, personajes de la historia francesa que han contribuido a la industria automotriz, a la enciclopedia, a los libros, a la ciencia, están ahí en ese cementerio de Montparnasse. Y es otro de los lugares atractivos para visitar,
Porque los cementerios son como jardines, como parques. Se respira un aire absolutamente de tranquilidad y hay una reflexión sobre la memoria de las personas que ahí están y que reposan, no solo ellos, sino sus ideas y su pensamiento. Pero si nos vamos a Buenos Aires, una ciudad también con una influencia europea muy marcada, el famoso cementerio de la Recoleta, frente al Parque de la Recoleta, uno de los parques y barrios más céntricos de Buenos Aires, y donde reposan los restos de una de las imágenes de la cultura argentina, Evita Perón. Cientos de turistas, visitantes y curiosos diario acuden a este lugar para ver precisamente la tumba de Evita Perón y la de otros personajes también de la cultura argentina. Y así sucede con muchos otros. La riqueza del Panteón de La Habana en Cuba y de otras ciudades como Mérida en México. Esto es muy común encontrarnos hoy en las ciudades. Las referencias de las ciudades de los muertos en medio de las ciudades de los vivos y que los vamos dejando como un capítulo de la memoria. Visitemos mucho los panteones que nos dan una gran lección de historia. Durante el siglo XIX se realizaron muchos panteones en la forma como hoy los conocemos, lo más tradicional, donde había ya una serie de cánones, normas y reglas para realizarlos. Pero fue ese siglo el que estableció la mayor parte de estos hechos y reglamentos. El Panteón de San Fernando es quizá uno de los más importantes y más emblemáticos de esa época. Al final del siglo se elaboró después ya la Rotonda de los Hombres Ilustres en el Panteón de Dolores. Pero esto fue el antecedente, porque en este panteón, que está al lado del Templo de San Fernando justamente, cuando ya se establecen este tipo de panteones, se empezaron a realizar varios tipos de forma de depositar los restos mortales de las personas. Uno, que eran en los nichos o urnas en los pórticos perimetrales a este panteón. Conocido, y esto lo hemos visto mucho durante el Renacimiento y en otras escenas y lugares del mundo. Pero también aparecieron en sus patios centrales lo que serían una especie como de templos funerarios, como criptas y edificios y pequeñas construcciones ya de arte funerario de mucho mayor calidad. Pequeños mausoleos, templetes de otra característica. De ahí viene el término también utilizado de cementerio. ¿Cementerio de dónde viene? Muchos pensarían, y además de forma equivocada, que viene de cemento, de ponerle casi como una plancha de cemento o una lápida o una inscripción en la parte superior a quien yace ahí. No, viene de coemeterium, que es una palabra del latín que quiere decir yacer, reposar, estar reposando y donde un cuerpo puede estar tendido. De ahí viene el término. Y panteón viene precisamente de la idea de un templo de los dioses, como el Panteón de Agripa en Roma, el famosísimo panteón de primer siglo y origen precisamente de la cultura romana. Pero llegaban precisamente aquí, durante esa época, los restos de las personas más importantes de la época, de líderes sociales, políticos y personajes de alcurnia de la aristocracia, que al verse totalmente modificadas las reglas precisamente de higiene, se cerró este cementerio. Y hacia 1871 es cuando suspenden las actividades del Panteón de San Fernando. ¿Por qué? Porque las nuevas normas higiénicas ya no permitían inhumar a las personas como se habían hecho. Inhumar, ¿de dónde viene? Inhumus es incorporarse a la tierra, que quedaran bajo tierra por razones fundamentales de salud. Y es cuando aparecen muchas de estas criptas. Aquí yacen los restos mortales, o yacieron, porque muchos, fíjense, se fueron modificando y los fueron llevando a otros lugares, pero estuvieron los restos de Ignacio Zaragoza, que ahora se encuentra precisamente en Puebla, de Vicente Guerrero, que hoy está en la columna de la Independencia, pero mantienen todavía los de Francisco Zarco, los de Benito Juárez, los de Dolores Escalante, los de muchos otros personajes de la historia del siglo XIX. En algunas ocasiones se trasladaron otros, como el de Francisco González Bocanegra, el autor del himno nacional, a la Rotonda de los Hombres Ilustres. Y en algún momento se consideró este como el primer panteón de los hombres ilustres durante el siglo XIX. Y más adelante dijeron, no,
trasladémoslo a un lugar más amplio y hagamos no solo el panteón, sino la rotonda de los hombres ilustres que se encuentra en el Panteón de Dolores en las proximidades de Tacubaya, hoy entre la segunda y tercera sección del Bosque de Chapultepec. Y aquí se quedó simplemente como algo resguardado durante el tiempo. Pasó por muchas de sus episodios que cualquier lugar de esta naturaleza tiene. Abandono, cierto descuido, pero lo que lo ha mantenido sin duda ha sido la presencia de los restos de Benito Juárez, que muchos piensan que están en el hemiciclo a Juárez, sobre la avenida Juárez, en la Alameda Central, donde aparece también como un féretro y aparece Juárez con un coronado, precisamente con una corona de laureles. Pues no, Benito Juárez permanece aquí junto con Margarita Maza de Juárez, su mujer que murió años antes que él, y varios de los hijos de Juárez. ¿Cómo se entera uno de cosas cuando viene a los panteones? Están unas lápidas de los hijos de Benito Juárez, que fueron cerca de 4 o 5, que la mayor parte murieron muy jóvenes, murieron de niños, uno de 8 años, otro de 1, otras de 2. Qué cosas tan extrañas, ¿no? Lo que era la salud en aquella época, y aquí están los restos mortales de ellos. Pero también paradojas de la historia. Cuando vemos este mausoleo o cripta funeraria de Benito Juárez, aparece precisamente atrás la cúpula de la iglesia de San Fernando, la separación entre el Estado y la iglesia, y aunque Juárez hizo una separación muy clara del Estado de la iglesia, él se consideró siempre un católico. No practicante, pero sabía entender cuáles eran las funciones del Estado y lo que correspondía. Pero, ¿de dónde viene la palabra mausoleo? Que lo expresamos y lo vemos también en muchas épocas. Viene del rey Mausolio, precisamente a quien en Grecia se le hace en una ocasión una de las grandes templos y grandes obras de la humanidad. Formó parte de las llamadas siete maravillas del mundo antiguo, como la Torre de Babel, el Coloso de Rodas, los jardines colgantes de Babilonia, desde luego. Estos mitos de la historia, de ahí vienen esos términos que aplicamos hoy naturalmente. Mausoleo, cementerio, camposanto, panteón, donde están los restos de las personas que pasaron por esta vida. Que no están exentos en muchas ocasiones de anécdotas. Llama la atención ver y leer los epitafios generalmente en los panteones. Nos narran episodios, características, cómo era el personaje, cuál fue su gesta más importante y por qué se le hace ese recinto funerario. Y aquí, en el Panteón de San Fernando, nos encontramos con el de Dolores Escalante. Y las personas se preguntarán, ¿quién era Dolores Escalante? Pues bueno, es una tumba de las más llamativas en este lugar, una tumba de mármol blanco, justo donde estaba la entrada original del panteón antes de ser remodelado durante los años 60, y en la inscripción se narra lo siguiente. Llegaba ya al altar, feliz esposa, aquí la hirió la muerte, aquí reposa. Qué triste la historia de Dolores Escalante, que iba a ser la mujer de José María La Fragua, el famoso diplomático y hombre de letras que fue secretario de Relaciones Exteriores con Benito Juárez, fundador de la Biblioteca Nacional y muchas otras nobles labores. Pues cuando se iba a casar La Fragua con ella, su mujer, o la que iba a ser su mujer, murió casi al pie del altar. Tragedias de la historia aquí narradas. Pero otra muy curiosa y más llamativa, Isadora Duncan. En este panteón hay una placa, una inscripción que dice Isadora Duncan 1878-1927. Isadora Duncan, la famosa bailarina norteamericana, no visitó jamás México ni estuvo aquí. Es imposible que sus restos estén aquí. Unos fanáticos, unos aficionados, admiradores de ella, en algún momento inscribieron su nombre con sus fechas de nacimiento y de muerte. Hay que recordar la trágica muerte de Isadora Duncan, quien en Niza, justamente en Francia, en un auto convertible, llevaba una mascada con toda la elegancia que una bailarina debe de llevar, y esa mascada, de pronto, por lo larga que era, se enredó en las ruedas del auto y murió ahorcada inmediatamente. Falleció ipso facto, pero jamás están ni vinieron sus restos a este panteón de San Fernando. Mitos que siempre también los panteones, cementerios, camposantos llevan.
Si de historias se trata, las ciudades retratan la historia como nada. Y se preguntarían muchos, ¿por qué si Porfirio Díaz hizo tantas obras para celebrar el centenario de la independencia, como la Columna de la Independencia, el Palacio de Bellas Artes, el Palacio de Correos, el Palacio Legislativo, que quedó trunco y hoy es el Monumento a la Revolución, no pensó en un panteón? Si era justo uno de los temas de la época. No, sí se pensó. Porfirio Díaz tenía un proyecto y colocó la primera piedra en lo que iba a ser el Panteón Nacional. Iba a ser una extensión de este Panteón de San Fernando a un costado, por eso en la calle de Héroes, en la colonia Guerrero, lleva ese nombre, y se aproximaba a lo que hoy es el Templo de San Hipólito, muy cerca del Paseo de la Reforma. Iba a ser un panteón con una glorieta donde ya a detalle nos contará más Etel Herrera sobre detalles de este proyecto que iba a tener Porfirio Díaz. No se concluyó, pero sí estuvo pensado que hubiese un panteón nacional. Ya lo sabemos que existe como el de mayor representación, el Panteón de Dolores, donde se encuentra la Rotonda de los Hombres Ilustres. Pero también hay otra epitafio que me estoy acordando y que forma parte también de la cultura y la sabiduría popular. Aquel que dice y que la mujer le pone a su marido cuando muere. Aquí yaces y yaces bien, tú descansas y yo también. Ironías de la vida. Hay muchos tipos de arquitectura, o tipos. Podríamos hablar de la arquitectura religiosa, de la arquitectura civil, de la arquitectura militar, de arquitectura educativa y de arquitectura funeraria. ¿Por qué no hacerlo? Las ciudades están llenas de sellos de este tipo de arquitectura en los panteones, en los cementerios. Nos encontramos y nos acompaña Etel Herrera, quien es doctora en arquitectura y especialista justo en arquitectura funeraria. Etel, qué gusto conversar contigo en este escenario. Háblanos un poco, previo a la existencia de esos panteones que los conocemos más de la época colonial y del siglo XVIII, ¿cómo se enterraba a las personas en la época prehispánica? Bueno, en la época prehispánica se utilizaban indistintamente la incineración y la inhumación. Hubo culturas como la mexica que más bien utilizaba la incineración. Entonces prácticamente no encontramos cementerios como los conocemos. Pero en la región de Veracruz hay un importantísimo cementerio maravilloso, Quiahuistlán, que tiene, es un cementerio como este, pero los monumentos funerarios son pequeñas capillas. Prehispánicas. Había los dos tipos de incineración e inhumación. De cualquier forma, es importantísimo todo lo que ha dejado este tipo de arquitectura para descubrir la vida de estas culturas. Después de la llegada de los españoles se generalizó la inhumación. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica consideraba que los cuerpos deberían de permanecer para la resurrección. Y estos se realizaban integrados a los templos, conventos, capillas, hospitales, colegios. E inclusive llegó a haber casas particulares con capillas que tenían ahí su enterramiento. Y todo esto fue a lo largo del siglo XVI, XVII y XVIII. La importancia de los panteones en las ciudades, ¿qué referencias son? Bueno, pues son la memoria viva de los personajes que están ahí, porque ahí las tumbas reflejan la vida de los personajes. Y hubo una época en donde los epitafios señalaban, decían la historia de los personajes. Ahora cada vez ya está en desuso eso, pero son la memoria viva de las ciudades y ahora sí que el hombre siempre ha tratado de perpetuar la memoria de sus seres queridos por medio de diferentes formas. Una de ellas es la creación de hermosas composiciones arquitectónicas como es la arquitectura funeraria. Háblanos también ahora de los panteones no tan formales, sino los panteones populares, estos que vemos en muchas ocasiones en las orillas, en los extremos de villas muy sencillas, como puede ser el Panteón de Dolores Hidalgo, donde por cierto se ha enterrado
José Alfredo Jiménez, o los panteones como el de Tepoztlán, como el de los pueblos de Tlacotalpan y muchos pueblos con tradiciones vernáculas. Sí, pues esos son populares y eso sí realmente representa la memoria colectiva de los pueblos. Ahí sí, verdaderamente. En la Ciudad de México, como es tan grande, son muchos panteones y bueno, sí hay memoria, pero por zona. Está fragmentado. Está fragmentado, sí. Ahorita si vemos los panteones de la antigua, que antes eran los alrededores de la Ciudad de México y ahora son, el de Mixquic, el de todavía... Xochimilco. Inclusive, sí, Xochimilco. Y todavía hay panteones que están en los atrios. Tenemos el que está en Santa Úrsula, Xitla, si van por Tlalpan, suben y ahí se ve, está en el atrio. Claro que han cambiado esa tipología porque como son populares, no tienen materiales que perduren mucho y no les importa mucho eso, como aquí, que sí trataban de perpetuar la memoria de sus seres queridos. Por eso están construidos en mármol, en piedras y en materiales muy resistentes, parece, precisamente para que puedan mantenerse a perpetuidad. Pero Ethel, acláranos algunas dudas que existen cuando utilizamos estos términos. Hablamos de cementerio, de camposanto, de panteón. Y muchas personas piensan que cementerio es porque se les ha cubierto una lápida o se les ha puesto cemento sobre el cuerpo. Y no es así. ¿Cuál es la diferencia entre cementerio, panteón y camposanto? Bueno, camposanto es el lugar bendito expreso para ese fin. Cementerio y panteón, en algunos lugares como en México, son sinónimos porque son lugares expresamente para enterramientos. Pero hay en España, en Argentina y en otros lugares, panteón es el monumento, como el Panteón de Agripa, que viene, bueno, panteón de Teos, Dios, ¿no? Lugar de los dioses. Ya aquí en el Panteón de Dolores, como prometimos cuando estábamos en el Panteón San Fernando, seguimos conversando con Ethel sobre ese pendiente que tenía la nación de hacer un panteón, un cementerio sobre los hombres ilustres. Háblanos de la rotonda que está aquí. Bueno, el origen, como te dije antes, es en 1823, cuando el Congreso propone hacer un panteón nacional. En ese momento, los héroes de la independencia son llevados a catedral en espera de ese panteón. En el Inter se nombra Panteón de los Hombres Ilustres a San Fernando. Cuando se da la tercera concesión, como te había dicho, el primer concesionado fue el General de la Piedad, el segundo el Francés de la Piedad y el tercero fue este. Este fue concesionado a una sociedad, Brecker, Benfield, Brecker y compañía, y se estipuló en una de las cláusulas que deberían de dejar el mejor lugar para hombres distinguidos que hubieran dado lustre a la patria. Y ese es el origen de la rotonda de las personas ilustres. El primer personaje enterrado fue Pedro Letechipía en 1876. ¿Por qué rotonda? Bueno, rotonda porque es muy común que sean rotondas de hombres ilustres, pero en este caso, el proyecto especial del panteón, este panteón tiene un proyecto de los panteones jardín. Como los dueños eran de origen inglés, este proyecto es único, yo no conozco otro igual, es en forma de abanico radial con glorietas concéntricas. Y claro, la glorieta principal es la rotonda. Entonces, bueno, este es el eje que estamos viendo aquí. Y bueno, como una anécdota, aquí está la tumba de Plutarco Elías, que representa el poder presidencial. Aquí estoy yo quitando el eje del panteón, en mero... La visual del panteón fue interrumpida general. Y hoy es de la familia de Plutarco Elías Calles, porque como bien se sabe, sus restos están en el Monumento a la Revolución. Exacto. Y bueno, ya en 1925 se llevaron los héroes de la independencia al Ángel de la Independencia, luego los héroes de la Revolución al Monumento a la Revolución, están el de los niños héroes. Sin embargo, considero que el lugar donde hay más personajes ilustres
de toda nuestra nación es la Rotonda de los Hombres Ilustres. Aquí hay 115 personajes, de ellos son 6 mujeres, todos los demás son hombres. Ahora es de las personas ilustres, porque tuvo a bien cambiarle Fox el nombre, que en realidad no era necesario. ¿Por qué Panteón de Dolores? Ah, exactamente. ¿A qué se debe el nombre? Eso está muy bien, esa pregunta es muy buena, porque las gentes, inclusive los trabajadores del panteón, dicen que se llama de Dolores, porque Dolores Mugarreta de Galloso donó los terrenos. Yo comprobando con papelito, viendo todas las escrituras, resulta que se fundó en un terreno del rancho de Coscacuaco, denominado Tabla de Dolores, y de ahí adquirió el nombre del panteón. La señora Dolores Mugarreta de Galloso efectivamente está enterrada aquí y fue suegra del Juan Manuel Benfiel, el que creó el panteón. Y además es una familia que continuó después con los servicios funerarios. Es una firma muy famosa hoy sobre servicios funerarios y todo lo que ellos se derivan. Y que desgraciadamente ya no pertenece a los mexicanos. A la familia. Ni a la familia ni a mexicanos. Etel Herrera, agradecemos mucho que nos hayas acompañado en el Panteón de San Fernando, aquí en Dolores, en la Rotonda de los Hombres Ilustres, con todo tu conocimiento sobre el arte funerario. Al contrario, muchas gracias a ti por invitarme. Este es el eje principal del Panteón de Dolores, que va del acceso del panteón hasta la Rotonda de los Hombres Ilustres. Como bien nos ha comentado ya Etel Herrera, es esa rotonda que correspondía al trazo que muchos panteones tienen para dar la vuelta y tener algunas tumbas o elementos funerarios o fuentes al centro y dar la vuelta, correspondió después a que se hiciera aquí la Rotonda de los Hombres Ilustres. El nombre de los paseos y andadores que tiene, porque todo panteón tiene además una serie de andadores, donde se va entrando y van teniendo por secciones la posibilidad de entrar a cada una de las tumbas o los lotes como fue realizado originalmente. Lleva los nombres de las personas que forman parte de la rotonda de las personas ilustres y que los encontramos en estos senderos. Es una forma fácil para ubicar como si fueran calles. Eso es como está estructurado este panteón. Pero ¿qué nos vamos a encontrar en su interior? Con una rotonda vasta en riqueza formal. Sorprende, se le va a uno el aire cuando entra a uno ese lugar. Rodeado de vegetación, de setos y de árboles, en dos circuitos se encuentran en una primera instancia los héroes o las personas que correspondieron sobre todo al siglo XIX y algunos del siglo XX. Pero los que se han ido agregando a lo largo del siglo XX, de quienes han enriquecido la cultura, la ciencia, el pensamiento y la política nacional, están en un segundo anillo, en un segundo circuito, conforme el tiempo lo va permitiendo. Hoy han cambiado radicalmente las normas y requisitos para que una persona pueda formar parte de la Rotonda de los Hombres Ilustres. Hay una comisión, se tiene que pasar un número específico de años que haya fallecido la persona para que se pueda evaluar objetivamente la trascendencia de su obra y proyección. Y después de ello se delibera por medio de un consejo y es cuando se autoriza por medio de la Secretaría de Gobernación, quien es quien tiene la custodia precisamente de esta rotonda. Pero es imposible no mencionar lo interesante y rica que son cada una de las esculturas que forman parte. Unas de orden neoclásico y muy tradicionales, pero las otras, las más recientes o las de la segunda mitad del siglo XX, ya se refieren a las características de los personajes. Por ejemplo, la de Diego Rivera, pues es una parte de la Huacali, una estructura de piedra con todos los elementos de la arquitectura mexicana prehispánica que Diego Rivera tenía una fuerte afinidad, con los alcatraces de mármol al pie de esa piedra de recinto negro. Pero si vemos la del vulcanólogo y pintor, el doctor Atl, aparece una pieza como
volcánica, como si fuera la erupción de materia volcánica. De algunos almirantes aparece una ancla, y qué decir de algunos escritores, y siempre pues la pluma, un elemento que lo relacione con los temas que lo acompañaron. Carlos Pellicer, hay que recordar pues todo su afán por recuperar toda la cultura de la venta en Tabasco y de la riqueza natural de su estado, y aparece protegido casi como si fuese de la naturaleza o del árbol. Siqueiros aparece volando, dado que él pues investigó muchísimo, sobre todo con la piroxilina, con las nuevas técnicas, con los escorzos y las fugas geométricas, además de las pinturas para los aviones. Ahí aparece volando. Orozco, con la austeridad que lo caracterizaba, es un muro totalmente abstracto, únicamente en piedra volcánica. Entonces vamos haciendo asociaciones de cómo cada uno de ellos se relacionó en la vida. Aspectos relacionados con los panteones son muchos: las florerías, los marmoleros y todo aquel artesano que realiza precisamente los trabajos de las lápidas, las inscripciones, los epitafios, las criptas. Fíjense cómo en torno a los panteones generalmente puede haber algún taller de mármol, de este tipo de trabajo sobre la piedra. ¿Y qué decir de las florerías? Si uno quiere comprar flores, no únicamente para los muertitos que se encuentran en ellos, para llevarle flores a la novia, para los 15 años, para la boda, los encuentra alrededor de los panteones. Flores y panteones van en una relación absolutamente ligada. ¿Por qué? Por esta asociación que existe entre la flor como un elemento de la vida, el esplendor de la vida, la alegría, el color, y cómo, tan efímera como una flor, es nuestra vida, que se va extinguiendo y se va marchitando. Todo ello está lleno de simbolismos, pero también imposible no mencionar la tradición que tiene México con la muerte, lo que es el panteón de pueblo, lo que es el panteón de las tradiciones, de la villa por modesta que sea, lo que representa el 1 y 2 de noviembre, la fiesta de todos los santos, de los niños muertos y de los muertos adultos, el llevarle de comer su tequila, su mezcal, su pan, los panteones de Oaxaca, toda una experiencia, Mixquic, Xochimilco y muchos otros en el interior de la República. Eso nos llevaría a realizar un programa especial sobre otros panteones, sobre panteones populares y no de este carácter tan formal y estricto como es el Panteón de Dolores, el Panteón Jardín, el Panteón Francés, el Panteón Español, el Panteón Alemán, el Panteón Judío. Hay zonas en la ciudad que se conocen como de panteones, muy cerca de Escaposalco y Legaria se reconoce como la zona de los panteones, pero también aquí enfrente, muy cerca del Panteón Jardín, se encuentran ahora extensiones del Panteón Judío y del Panteón Alemán. Son colonias y grupos sociales que generalmente han buscado y tienen el deseo, como se han reunido en vida, de continuar en la vida posterior o en otro tipo de vida, estar juntos. Esto forma parte de otra vida muerta o vida, de lo que las ciudades a diario respiran y sienten. Existe hoy una especialidad en restauración del arte funerario, porque si observamos, la mayor parte de estas construcciones datan sobre todo del siglo XIX, muchas del siglo XX. Son más de 150, 160 años de encontrarnos con piezas de esta naturaleza. Se requiere especialistas. Ethel Herrera, nuestra invitada de este día, se ha dedicado a restaurar, entre ellos, a esta tumba, que es la tumba de Matías Romero, que no es una tumba, es una capilla funeraria en estricto. Y vemos también cómo hay tradiciones distintas, cómo puede haber capillas, mausoleos si son de mayor dimensión, tumbas como tradicionalmente las conocemos, y también cómo cada cultura va poniendo en ellas diferentes presencias. En este caso, las flores, para gran parte de la comunidad católica, pero los judíos carecen de flores y lo que ponen son piedras como de río que están en muchas ocasiones sobre las tumbas. Diferencias de culturas, tradiciones, todas respetando precisamente una vida que se fue y que se le quiere rendir culto.
Las colonias extranjeras han realizado panteones en la Ciudad de México. Como he mencionado, en la zona de panteones hay diversos. Pero dentro del Panteón de Dolores existen también lotes concesionados a ciertas colonias. La colonia alemana mantiene uno de ellos. Aquí está su digna puerta y está en un estado extraordinario. Como también así la colonia italiana, quien tiene y mantiene su lote bajo esta concesión. Hoy el Panteón de Dolores es un panteón vivo. Sigue habiendo entierros, sigue habiendo inhumaciones y cremaciones. Aquí se encuentran hoy hornos para realizar esta función. ¿Cómo se hace? Porque si nos preguntamos, hay cerca de 1 millón de personas aquí enterradas. 700,000 tumbas, dicen las cifras. ¿Pero por qué hay más que las tumbas? Porque en muchos lugares se han enterrado y son lotes familiares o han sido sustituidos porque hoy ya la perpetuidad no existe. Como lo vimos en muchas placas que decía a perpetuidad, ya no se mantiene y en ocasiones se han tenido que renovar para dar cabida a quienes quieren seguir siendo inhumados. Pero de todos modos, quien va a ser cremado es muy común que venga aquí a hacerse la ceremonia de cremación y después él continuar y depositar sus cenizas en otros lugares. El mundo actual ha cambiado radicalmente y lo que domina hoy es la cremación y las cenizas en muchas ocasiones van teniendo múltiples destinos. El mar, los parques, los bosques, la naturaleza o en algunas ocasiones criptas familiares o criptas colectivas al interior de las iglesias. Todo esto tiene que ver con la arquitectura relacionada con la muerte. Si en el cielo te mira angustiada, sin paz ni abrigo, que la vio partir. Hoy en Ciudades Ciudades nos dedicamos a visitar la parte no tan viva y alegre de la ciudad, la parte cotidiana, sino los panteones. Los panteones, pero son muy importantes. ¿Por qué? Porque son la memoria de las personas que nos han antecedido. Nos permiten entender nuestro presente porque del pasado nos debemos y a ello queremos llegar hacia el futuro. Pero sin entender el pasado, estamos perdidos. Los panteones son esta sabia lección y en las ciudades tienen una enorme presencia, muchas veces oculta y discreta, pero siempre relacionada con algunas fechas, las genéricas, las del Día de Muertos en la tradición mexicana y las particulares para cada uno en los onomásticos o aniversarios. Los panteones a lo largo de la historia han ayudado a configurar las ciudades. La Ciudad de México no está exenta de ello. Y hoy pudimos constatar lo que ha sucedido con el Panteón de San Fernando, que hoy es un museo y se puede visitar, así como el Panteón de Dolores, donde se encuentra la Rotonda de los Hombres Ilustres, un lugar también digno de visitarse para entender gran parte de nuestra cultura y el arte funerario. Hicimos este recorrido amplio por esta otra parte de la vida de la ciudad, los panteones. Los espero el próximo sábado para que nos acompañen en Ciudades Ciudades para seguir recorriendo lugares insólitos de nuestra ciudad. La estación pasar, también yo estoy en la región perdida, oh cielo santo y sin